Hola, mi nombre es Carla Astete, soy educadora de párvulo de la escuela Enzo Ferrer. La experiencia que hoy día voy a presentar con mis alumnos del pre-kinder año A es el huevo que flota. Pero antes de saber si el huevo flota o no flota, tuvimos que hacer hipótesis, analizar, hacer experimentos y después ver los resultados. Y para ello, primero vimos un video de Luna, una niña que es muy curiosa y que le llamaba atención porque habían cosas que se hundían y otras flotaban. Para ello realizamos tres muestras. Mis alumnos tuvieron que indagar para saber y llegar al resultado final si el huevo flota o no flota. En la primera mesa, Paz fue incorporando elementos que flotan y otros que no flotan, como una piedra, una naranja o un corcho, y fijarse por qué flotaban o no flotaban y hacer su hipótesis, y ella las realizó también. En la segunda mesa, Ignacio quiso ver si realmente el huevo flota o no flota en dos vasos de agua, hizo Martina. Aquí nos dimos cuenta por qué el huevo flotaba, pero se le fue incorporando una sustancia como la sal. Y ahí descubrieron ellos que... ¿Qué pasó? ¿Vamos a la experiencia? Queridos niños, oye, tengo unas preguntas que les voy a hacer. ¿Ya? ¿Por qué creen que algunas cosas se hunden y otras flotan? Porque algunas cosas son grandes y medianas. Hay algunas cosas que son grandes y medianas, ¿sí? ¿Pero por qué más? Porque algunas son pesadas y otras medianas. ¿Tiene que ver el tamaño de objeto para que se hunden o floten? ¿Cómo podríamos comprobarlo? ¿Cómo? Un experimento. ¿Qué es la densidad del agua? La cantidad de masa. Elementos que flotan y no flotan. Ahora vamos a ver elementos que flotan o no flotan. Para ello invitamos a Paz que introdujera los elementos que tenía en la mesa, como la naranja, el huevo y el corcho, dentro del agua para ver cuál de esos elementos estaba flotando y ella se percatara por qué flotaba cada uno. ¿El huevo flota o no flota dentro de un vaso de agua normal? Saber los huevos si flotan o no flotan. Muy bien. Entonces te invito, Ignacio, para que demuestres a tus compañeros cómo. Vamos a ver si realmente el huevo flota. A ver. ¿Qué dices tú? ¿Está flotando el huevo? No. No está flotando. A ver, pruébalo en el otro vaso. Despacito. Muy despacito. Bien. ¿Qué me dices tú? ¿Están flotando? No. ¿Y por qué no flota el huevo? Está más pesado, entonces es más pesado que el agua. Y ya, muy bien. Pero ahora vamos a aprender cómo podríamos hacer que el huevo flote. A ver. Experimento, el huevo que flota. Vamos a hacer flotar un huevo. Muy bien. ¿Qué ingredientes necesitas para eso, Martina? ¿Ya? Y huevo. ¿Y qué más? Y una cuchara. Ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Vas a introducir un huevo dentro de una de las copas. ¿Sí? Ya, muy bien. Y ahora, ¿qué vas a hacer con el otro vaso? Ya, a ver, échale la sal. Eso. ¿Cuántas cucharadas le vas a echar? Dos, más grande la cuchara. Ya, no importa. Tres. Cuatro.
y échale la última. Y ahora lo vas a revolver, revuélvelo. Como cuando uno hace prepara la leche o el cafecito, el tecito que él prepara con la mano. Muy bien. Yeah. Ahora ingresa, introdúcele un huevo dentro del vaso que echaste en la sal. Vamos a ver qué pasa. Está flotando. ¿Por qué está flotando el huevo? ¿Por qué? Por la densidad. Muy bien. Lo importante es que los niños y niñas, a través de diferentes experimentos, formulen sus hipótesis y puedan llegar a la comprobación de conocimientos para fortalecer sus conocimientos científicos. Es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. La materia es la que está hecha un cuerpo o sustancias y el volumen en el espacio que ocupa esta materia. Muchas